tierra. Feliz vivía Manuel Juárez, arrendando sus caballos, cuidando sus propiedades, trabajando bien sus tierras, poco salía a las ciudades. Bonita estaba su chata, estaban recién casados, vivían en casa de adobe, pero bien enamorados. La feria del cuarto viernes, señores, se celebraba en el pueblo. Cerca de Semana Santa, pero andaba suelto el diablo. Vino, caramba, qué mala pata, qué jugada del destino. Un tipo gritó en la calle: ¡ay, qué rechulas caderas! No se refería a la yegua, y eso sí son chingaderas. Al potro, el otro sacó pistola. Juárez herido de un brazo, el otro muerto hecho bola en las patas del caballo que Manuel Juárez adora. Y aunque a Manuel apresaron, luego de averiguaciones en libertad lo dejaron, mientras que calladamente a los hijos sepultaron. Y en un ranchito en la sierra, allá vive Manuel Juárez, con sus hijos y su chata, tiene pocas amistades, trabaja cuacos y tierras, ya no sale a las ciudades. Ya con esta me despido, señores, y les recuerdo una cosa: el ranchero, hay que respetar su esposa.